Bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos a Maracay, estado Aragua, donde a esta hora se realiza una actividad para conmemorar los 96 años de la aviación militar bolivariana. Gillian Pavón nos tiene los detalles. Gillian, te escuchamos. Así es, la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, ubicada en el estado Aragua, para conmemorar el 96º aniversario del componente de la Aviación Militar Bolivariana. Recordemos entonces que este domingo se celebra en Venezuela el aniversario número 96 de la Aviación Militar Bolivariana, a los 24 años de la gesta patriótica del 27 de noviembre del año 1992, conocido como el Caracazo, en donde participaron la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defensa del pueblo venezolano. En esa fecha, la Fuerza Aérea Venezolana protagonizó el segundo alzamiento militar de aquel año en contra del régimen neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Y en homenaje a esta gesta, el comandante Hugo Chávez decidió establecer esta fecha, el día de hoy, 27 de noviembre, como el Día de la Aviación Militar Bolivariana. Esto fue en el año 2009. El presidente de la República para ese entonces, el Chávez Fría, nombró esta fecha para hacer un refrescamiento a lo que sería este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con una nueva visión, una fuerza aérea revolucionaria, bolivariana, patriótica y antiimperialista. Para hacer un poco de historia, la participación de la Fuerza Aérea en el movimiento insurgente del 27 de noviembre del año 1992 fue una prolongación de los hechos del 4 de febrero de ese mismo año, afianzados en la lucha popular emprendida por todo el pueblo venezolano en el año 1989, cuando los días del Caracazo cambiaron el rumbo y la historia de nuestro país. Vemos al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llegar entonces a la Academia Militar Bolivariana ubicada en el estado Aragua, en donde va a conmemorar esos 96 años de esa gesta heroica e independentista del componente de la aviación militar bolivariana. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista. Buenos días, mi comandante jefe. La aviación bolivariana, pueblo en armas, encontramos con la vez La llegada entonces del presidente, acompañado del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, también del gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, y del general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional, quienes en estos momentos estrechan la mano con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Además, también se encuentra el general en jefe Jacinto Pérez Arcay, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe, y también el almirante Orlando Miguel Maneiro Gaspar, comandante general de la Armada Bolivariana, el mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, quien hoy en día es el anfitrión de esta actividad. Posteriormente, el presidente sigue su recorrido por esta insigne escuela de la aviación militar bolivariana ubicada en el estado Aragua, en donde se le van a rendir los honores correspondientes, para iniciar el acto en donde vamos a presenciar acrobacias y actos
con las nuevas aeronaves adquiridas gracias a los convenios de Venezuela con la República Popular China, los cuales han fortalecido la Fuerza Aérea Venezolana. En este momento se le rinden los honores correspondientes al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El componente de la aviación es uno de los cuatro que conforman la Armada Nacional Bolivariana, cuyo objetivo es resguardar la participación del espacio aéreo de Venezuela y contribuir con el mantenimiento del orden interno, así como participar activamente en el desarrollo del país. Del monumento de los aviadores heridos, el ciudadano mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la aviación militar bolivariana, da la más cordial bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a la distinguida concurrencia y personalidades que nos acompañan en la mañana de hoy a este significativo acto que se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Develación del monumento de los aviadores caídos. La aviación militar bolivariana honra la memoria de los valientes pilotos aviadores caídos en el cumplimiento de su deber con un monumento conmemorativo en la Academia Militar de la Aviación, cuna del alma mater, en cuyas entrañas alzan el vuelo los jóvenes audaces de nuestra aviación militar, y en tu corazón de tierra yacen también los caídos que honrosamente abandonaron este mundo en el cumplimiento de la misión. Hoy como ayer, eres y fuiste la morada de quienes perdieron su vida, pero consagraron sus nombres a la inmortalidad y la paz. El ciudadano mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la aviación militar bolivariana, invita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y al ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás autoridades presentes a develar el monumento. Así es, el presidente de la República procede a develar el busto de los aviadores caídos en homenaje a estos hombres que estuvieron allí en la aeronave en defensa de nuestro espacio aéreo, pero que bueno, la aeronave caída ya produjo esta pérdida tan significativa para la Fuerza Aérea de nuestra nación. Allá se le rinde a estos oficiales los honores correspondientes y posteriormente también se rendirá el honor con un minuto de silencio desde acá, desde la Academia Militar de la Aviación Bolivariana en el estado Aragua. Minuto de silencio en honor a los aviadores caídos en el cumplimiento de su deber.
Ha concluido el minuto de silencio. El ciudadano mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, agradece a todo el personal asistente a esta ceremonia su relevante presencia e invita de inmediato al acto central con motivo del 96º aniversario de la Aviación Militar Bolivariana y 24º aniversario de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992. En el patio de honor de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía del señor general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano Tarek El Aissami, gobernador del Estado Bolivariano de Aragua. De los ciudadanos oficiales mayores, generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana y demás invitados especiales a este acto. Al celebrar 96 años de historia, logros y progresos de nuestro componente aéreo, damos fe del heroísmo y proezas de sus pioneros, quienes apostaron todo por esta nueva arma. Ellos son merecedores del reconocimiento y fuerte inspiración para superarnos cada vez más. Perdurar largo tiempo como líder indiscutible del poder aeroespacial nacional es el resultado de mantener un equipo altamente calificado. Callejón de honor, Alaís Kerr. De frente, Mar. Descansen. ¡Ur! A discreción. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. La FAN es Venezuela. El señor mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, da la más cordial bienvenida al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ciudadano Aristóbulo Isturiz Almeida, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, representantes de poderes del gobierno bolivariano, ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los señores oficiales mayores, generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las distinguidas autoridades civiles, militares, eclesiásticas, cuerpo diplomático y en especial al soberano pueblo de Venezuela, quienes hoy nos honran con su presencia en el patio de honor de nuestra alma mater, Academia Militar de la Aviación Bolivariana, con motivo de la celebración del 96º aniversario de la Aviación Militar Bolivariana, paladín del espacio soberano, del 24º aniversario de la rebelión.
Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Mi dicha y cuanto es preciso en el mundo. Simón Bolívar. Adiscre. ¡Tum! Extracto de la carta al general Santander, 27 de julio 1820. Pensamiento revolucionario. Cuando decimos consagrar el 27 de noviembre de cada año como Día de la Aviación, lo hicimos con el más genuino sentido de justicia. Era necesario exaltar la memoria heroica de quienes no vacilaron en acudir al llamado libertario de la patria y se convirtieron en las alas combatientes del pueblo rebelde. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana. Adiscre. ¡Chum! Extracto de sus palabras en la salutación de la Aviación Militar Bolivariana, Caracas, 27 de noviembre 2011. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Atención. Bolívar, el padre Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda: padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda: desde el corazón, sí, soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Ur! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, presente. ¡Ur!
honores al comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Con vista al estandarte del comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, atención presente. ¡Or! Honores al padre de la patria grande, general en jefe, libertador Simón Bolívar. Con vista al estandarte del padre de la patria grande, general en jefe, libertador Simón Bolívar. Atención presente. ¡Ur! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención presente. ¡Ur! ¡Al hombro! ¡Ur! ¡Descansen! ¡Ur! ¡A discre! ¡Chum! Desprendido desde el este, se puede observar la aproximación de un helicóptero Cougar AS-532 del Grupo de Operaciones Especiales número 10, simulando la maniobra de aproximación a un área confinada, con la particularidad que en esta oportunidad, primera vez en el continente americano, este sistema es piloteado íntegramente por una tripulación de combate y operaciones especiales femenina, recayendo este honor en las ciudadanas Capitán Angélica María Figuera Cárdenas, piloto capitán de nave, Capitán María Ángel Charaima, copiloto, Sargento Mayor de Tercera María Meneses Pérez, jefe de máquina, Primer Teniente Astrid Carolina Llanes, auxiliar de artillera puerta derecha, y Sargento Segundo Roselvi Vázquez Silva, auxiliar artillera puerta izquierda. Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto con motivo del 96º aniversario de la aviación militar bolivariana, 24º aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre 1992, por el ciudadano general de brigada Santiago Alejandro Infante Itriago. Iniciando la maniobra en descenso soga rápida, el ciudadano general Santiago Alejandro Infante Itriago, comandante de la agrupación de parada, asistido por sus oficiales ayudantes, Mayor Alejo Mendoza Moniche, Mayor Isaías Falcón Juárez.
comandos tácticos revolucionarios. En estos momentos, el helicóptero Atención. Cougar AS-531 sí. procede a realizar su maniobra de salida por su derecha del área confinada en el escenario. ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Vista la is! ¡Kir! General de Brigada Santiago Alejandro Infante Triago, oriundo de la localidad de Altagracia de Orituco, Estado Cuarto. Nació el 17 de mayo de 1969. Egresado de la otrora Escuela de Aviación Militar el 5 de julio de 1991. Perteneciendo a la promoción subteniente piloto fallecido Eduardo Antonio Rivas Grubes. Piloto de caza calificado en los sistemas T2D, Mirage 50, Sukhoi 30. Ha sido comandante del Grupo Aéreo de Caza número 11 en el periodo 2012-2013. Comandó el Grupo de Cadetes del Alma Mater en el lapso 2013-2014. Actualmente es el director de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. ¡Al! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Viviremos y venceremos. En nuestra amada patria Venezuela, el sol nace en el Esequibo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es Venezuela, rumbo al centenario de la aviación militar bolivariana. Victoria absoluta de UNADA, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Parte por la agrupación de parada y desfile aéreo. Presentes en tierra y en el aire, 1.232 compatriotas, combatientes, revolucionarios, antiimperialistas, chavistas, feministas. Capacitados, adiestrados, entrenados y equipados para continuar cumpliendo nuestra misión establecida en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, 27 de noviembre, cuando ya nos encontramos volando en el segmento de aproximación final para el aterrizaje seguro de este año 2016, debemos recordar que es el año de las Fuerzas Especiales. Y por ello, su aviación militar bolivariana, la del pueblo, quiere decirle, orden cumplida, mi comandante en jefe. Hemos creado el Grupo de Fuerzas Especiales número 20 para continuar combatiendo cualquier tipo de guerra de cuarta generación que cualquier imperio del mundo intente imponernos a los venezolanos. También se cumplen 10 años de la incorporación de la octava estrella a nuestra bandera nacional, 210 años del arribo de nuestra bandera a nuestro suelo patrio y 200 años del salto a la inmortalidad de nuestro almirantísimo Sebastián Francisco de Miranda. También cumplimos 96 años de la creación de la aviación militar por decreto presidencial y motivado a una gesta heroica del pueblo de Venezuela cuando hicieron una colecta popular y compraron unos aviones para su ejército. Digno ejemplo de unión cívico-militar. Esas son nuestras raíces, mi comandante jefe. Unidos venceremos. Hoy también se cumplen 24 años de dos hechos históricos. El 4 de febrero de 1992 amaneció y el comandante Chávez con un por ahora partió nuestra historia contemporánea en dos. Luego, 9 meses después, la aviación militar, siguiendo el ejemplo de nuestro comandante supremo, alzó el vuelo hacia la rebelión cívico-militar, buscando reivindicar los derechos del pueblo de Venezuela.
unidos jamás seremos vencidos. Hoy, 27 de noviembre, apenas cuando estamos cumpliendo horas de la triste partida física de nuestro camarada comandante Fidel Castro, queremos decirle desde este patio de honor: ¡vuela alto, comandante Fidel! ¡Reúnete con Hugo Chávez, nuestro comandante eterno! Y desde allá, desde el cielo, Padre Todopoderoso, sigue bendiciendo a todos los revolucionarios para que continuemos contribuyendo y construyendo la patria grande y haciendo cada vez más un mundo mejor. Mi comandante en jefe, permiso para iniciar el acto con motivo del 96º aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y 24º aniversario de la gesta heroica rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Amén. Digo amén. Por todas las bendiciones que hoy pido, y hoy usted, general Infante Intriago, da y solicita para nuestra patria. Cada vez nuestro pueblo y yo personalmente admiro más la fortaleza espiritual, la moral, la disposición combativa de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en sus palabras sé que va el mensaje de compromiso de nuestra muy admirada y cada vez más poderosa aviación militar bolivariana. Así que transmita usted a toda la oficialidad, a nuestros cadetes, mi abrazo de felicitación por estos 96 años bien cumplidos, bien vividos, de la fundación de la aviación militar en Venezuela. Hoy con carácter revolucionaria, hoy más bolivariana que nunca. Y transmita usted, como yo quiero personalmente transmitir al comandante Reyes Reyes, al comandante Castro Soteldo, al comandante Fariña, al general Visconti, al comandante general de nuestra aviación militar bolivariana, mayor general, aquel teniente Cruz Arteaga, hoy mayor general de la República, nuestro reconocimiento de la historia en el espíritu y la moral del comandante Chávez por haber refundado moral, ética y doctrinariamente nuestra aviación militar, porque hace 24 años nació refundada en la rebelión justa y necesaria contra el imperialismo y la oligarquía. Nació esta aviación militar bolivariana que hoy defiende la tierra de Bolívar. Son conceptos que usted ha manejado muy bien, general Infante Intriago. El orgullo de Altagracia y Orituco. Desde aquí enviamos un saludo a todo el pueblo guariqueño y a todo el pueblo del Llano y a todo el pueblo de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión en este acto tan significativo, lleno de símbolos de compromiso. Fundación y refundación. Y debemos andar refundándonos todos los días, renovando nuestra fe, nuestra moral, nuestro compromiso, refundando todos los días nuestra disciplina, refundando todos los días nuestras instituciones al calor de las luchas de nuestros pueblos, adaptándolas a las puertas que nos abre el destino, adaptándolas a las oportunidades que vamos descubriendo y adaptándolas también, general, compañeros y compañeras, general en jefe, querido compañero Padrino López, Contralor General de la República, Vicepresidente Ejecutivo, Gobernador del Estado de Aragua, Ministros, Ministras,
renovando la fe, el compromiso, la estrategia, la capacidad, todos los días, también ante las amenazas de quienes nos quisieran ver de rodillas, de quienes nos desprecian desde el norte y mueven sus tentáculos para tratar de vencer la fortaleza que se ha levantado en esta lucha heroica que ha dado nuestro pueblo. Ya nosotros estamos preparándonos para despedir el 2016 y recordaremos el 2016 siempre como el año heroico, el año en que el pueblo no se rindió, en que el pueblo y la Fuerza Armada salieron a las calles a adaptar, a renovar su compromiso, su fe en Venezuela, que no se dejó quitar la sonrisa de la esperanza. Los tiempos duros son tiempos de prueba. Es muy fácil transitar tiempos donde todo está a favor. Es muy fácil navegar los tiempos con los vientos a favor, pero muy difícil es combatir en tiempos turbulentos, y ustedes saben mucho de eso, porque están preparados para todos los tiempos y así lo han demostrado. Así que usted ha expresado perfectamente lo que es el espíritu que vengo a traer hoy aquí, un espíritu de renovación de la fe permanente, de refundación moral y ética diaria y de adaptación, como hemos hecho en el 2016, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra aviación militar bolivariana a los tiempos y a las doctrinas del siglo XXI. Los felicito. La aviación militar bolivariana no solo tiene hoy nuevos equipos, no solo tiene hoy una nueva moral, no solo hoy tiene una buena y nueva doctrina, sino ahora tenemos las fuerzas especiales para aquel que pretenda algún día tocar los cielos, tocar la tierra sagrada de Bolívar. Misión cumplida. Año de las Fuerzas Especiales. Muy bien, general. Uno se llena de inspiración. Dificultades tenemos, sí. Las seguiremos enfrentando a nuestro ritmo permanente de trabajo, con nuestra honestidad, con nuestro amor y con un compromiso supremo con nuestro comandante Hugo Chávez. Y también tenemos que recordar hoy el pase a la inmortalidad del comandante Fidel Castro, ejemplo de la historia, emblema de la historia de la dignidad de América Latina y del Caribe. Honor y gloria a su espíritu, a su memoria, a su ejemplo. Desde aquí, desde este acto histórico de la aviación militar bolivariana, le decimos: ¡Cuba! La batalla continúa, la historia continúa. Sigamos entonces refundándonos todos los días, renovándonos en el espíritu del cadete. Seamos cadetes permanentes en la fe, en el optimismo, en la energía, en la disciplina, en el amor y sobre todo en las ganas de futuro que tenemos que tener como patria y como Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicitaciones, querida y amada aviación militar bolivariana. Está autorizado, general Infante Itriago. Adelante. Entendido, mi comandante jefe. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. De frente, mar. Dado el parte correspondiente y autorizado para dar inicio al acto, con motivo de la celebración del 96º aniversario de la aviación militar bolivariana y 24º aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992, Mención General de Brigada Santiago Alejandro Infante Itriago, director de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana y comandante de la agrupación, se incorpora a la formación. ¡Hey!
capitán Frank. ¡Descansen! ¡Arr! ¡A discreción! Hoy más que nunca tenemos patria. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. A continuación, imposición de las alas de piloto aviador militar. Impone el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo acompaña el señor general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Personal. A la E. A. Chávez vive. En este momento, Monseñor Adán Benito Méndez Bracamonte da su invocación y su bendición a estos hombres y mujeres difundiendo la patria, en la patria de Bolívar, nuestra aviación militar bolivariana. Padre de toda bondad, que inspira todo lo que es justo y bueno en el hombre. En el día en que celebramos el 96º aniversario de la aviación militar bolivariana, te pedimos por quienes integran este componente, para que crezcan en conciencia de servicio y comprensión del elevado sentido de vocación como paladines del espacio soberano. Concede, Señor, que los hombres y mujeres de nuestra aviación militar mantengan encendida la llama del patriotismo que encendió el corazón de nuestros próceres y héroes. Que la sangre derramada en la lucha por nuestra independencia sea para nosotros hoy compromiso de asegurar la defensa nacional, el mantenimiento del orden interno y el desarrollo del país, consustanciados con los valores eternos, con los genuinos intereses de la patria, con la libertad, la paz y seguridad de nuestro pueblo. Asiste con tu infinita ternura a su comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, al comandante general de este componente, Edgar Valentín Cruz Arteaga, al jefe de Estado Mayor y segundo comandante, a los integrantes del Estado Mayor, oficiales generales, comandantes de bases aéreas, de grupos aéreos, oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales, cadetes, alumnos, a los empleados civiles de este componente, y concede el descanso eterno a los que han ofrendado sus vidas en el cumplimiento del deber. Y a todos, concédenos el amparo del manto de tu Santísima Madre, que invocamos como Nuestra Señora de Loreto. Tu palabra, Señor, santifica todas las cosas. Bendice por mi ministerio episcopal estas alas y estas presillas y a quienes las reciben, para que por tu gracia puedan recibir nuevos beneficios y dar gloria a tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Reciben estas alas por su valentía, su amor a la patria, desempeño, honestidad y lealtad. Primer Teniente Enzo José Hernández Viloria, del Ejército Bolivariano. Teniente de Fragata Roberto José Duarte Ruiz, de la Armada Bolivariana. Teniente de Fragata Daniel Arnaldo Francia Moreno, de la Armada Bolivariana. Primer Teniente Ángel Remigio Fuenmayor González. Primer Teniente Risbeli Carolina Linares Domínguez. Primer Teniente Jesús Eduardo Berríos Marín.
Primer Teniente Ronald José García Diamón. Primer Teniente José Antonio Guerrero Rojas. Teniente Larry José Rodríguez García, de la Guardia Nacional Bolivariana. Y Teniente José Antonio González Moreno, de la Guardia Nacional Bolivariana. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, se honra en estos hombres y mujeres de la patria, en su honestidad y lealtad y compromiso delante de la bandera, levantando la bandera de la paz, la bandera del amor, la bandera de la libertad, la bandera del compromiso de llevar a nuestra Venezuela en un camino de solidaridad, amor y fraternidad con nuestros hermanos países latinoamericanos y caribeños y del mundo entero. Es por ello que hoy, 27 de noviembre, honor y gloria a nuestro comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, recordando al comandante de nuestra Revolución de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz. Es oportuno mencionar que la aviación militar bolivariana está rompiendo paradigma con la creación del Centro de Entrenamiento Aéreo que capacitará a los pilotos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo una misma doctrina aérea, de manera que optimizaremos la instrucción de nuestros futuros pilotos aviadores militares y se incrementarán las horas de vuelo. 96 años de historia y 24º de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992. Hoy, los hombres y mujeres de Azul Pizarra decimos presente. Un evento sin precedente alguno que marcará en las páginas doradas de nuestra aviación militar bolivariana el precedente único para la historia. Sepamos nuevas páginas de gloria, trazar para la historia el arma de aviación. Continuaremos con las actividades de acercamiento a la comunidad a través del gobierno de eficiencia militar, Misión Negro Primero, con las ayudas humanitarias internacionales, el despliegue de jornadas cívicos militares, las misiones de búsqueda y salvamento y el transporte aeromédico con aviones dotados de modernos equipos y un calificado personal para atender las emergencias nacionales. Todo este esfuerzo se está dando en óptimas condiciones que apuntan hacia una aviación militar bolivariana comprometida con los 5 objetivos históricos del Plan de la Patria. Legado del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Hoy por hoy, es necesario recordar que nuestro componente aéreo ha marcado un punto itinerario en la historia. Recordamos también al honroso teniente Carlos Otto Meyer Baldó. Hoy, 27 de noviembre, se conmemora también su partida en un vuelo a la eternidad. La inspiración de los hombres que hace 96 años iniciaron el camino y que hoy ratificamos juntos, hombres y mujeres de Azul Pizarra, el compromiso con el pueblo y para el pueblo. Necesario es entender que debemos seguir los parámetros, los lineamientos de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El nacimiento de las fuerzas especiales, ícono importante para nuestro componente aéreo. Lectura de la resolución ministerial mediante la cual se asciende al grado de coronel al teniente coronel Benito Adán Méndez Bracamonte. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, despacho del ministro.
Caracas, 26 de noviembre de 2016. Resolución número 16.868. Años 206 de la Independencia, 157 de la Federación y 17 de la Revolución Bolivariana. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, nombrando mediante decreto número 1346, de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 40.526, de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78, numeral 19, del decreto número 1424, con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, y de conformidad con lo establecido en los artículos 24, 83, 89, numeral 1, literal B, y 123 del decreto número 1439, con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resuelve, primero, ascender al grado de coronel en la categoría de asimilado con antigüedad del 27 de noviembre de 2016 al teniente coronel Benito Adán Méndez Bracamonte. Comuníquese y publíquese por el Ejecutivo Nacional. Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa. Ascenso al grado de coronel al ciudadano teniente coronel Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. Impone estas presillas de grado el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lectura de la resolución ministerial mediante la cual se crea y activa el Grupo de Fuerzas Especiales número 20 de la Aviación Militar Bolivariana. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Despacho del Ministro, Caracas, 1 de agosto de 2016. Años 206 de la Independencia, 157 de la Federación y 17 de la Revolución Bolivariana. Resolución número 15.226. Por disposición del señor Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resuelve, único, crear y activar a partir de la fecha de publicación del presente acto el Grupo de Fuerzas Especiales número 20 de la Aviación Militar Bolivariana. Comuníquese y publíquese por el Ejecutivo Nacional. Vladimir Padrino López, General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Entrega del estandarte del Grupo de Fuerzas Especiales número 20. ¡Atención! ¡Fir! El ciudadano teniente Pedro Luis Ruiz Guerra es egresado de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana el 7 de julio del año 2014. También es comandante de sección del Escuadrón 201 del Grupo de Fuerzas Especiales número 20. Sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Comando del aire, presto a intervenir. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Y entregarle el estandarte del Grupo de Fuerzas Especiales número 20. Autorizado. Unidad élite estratégica de la Aviación Militar Bolivariana. Muy bien. Hombres comando, creado para garantizar soberanía, paz y tranquilidad a todo el pueblo venezolano. Somos los comandos, mi comandante en jefe, los encargados de hacer frente a la guerra irregular que tanto ha azotado este pueblo venezolano. Muy bien, adelante. Muy bien, lo felicito.
Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Comando del aire. Presta a intervenir, mi comandante jefe. Permiso para retirarme. Autorizado. Recibe, ciudadano teniente coronel Ruperto Molina Ramírez. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Comando del aire, presto a intervenir. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes, Molina. Permiso para hablar con usted. Adelante. Y recibir el estandarte del Grupo de Fuerzas Especiales número 20, unidad élite y estratégica de la aviación militar bolivariana. Y dar cumplimiento de orden por la creación y activación de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Aviación Militar en el marco del Año de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy bien, aquí le entrego este estandarte para que lo lleves como un rayo invicto que dé fuerza y luz a nuestra patria. Adelante, pues, mucha moral. Mi comandante en jefe, recibo con honor el estandarte del Grupo de Fuerzas Especiales número 20, unidad que comandaré con espíritu de abnegación y sacrificio, de acuerdo a la Constitución Nacional, leyes y reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela. Muy bien, que Dios lo bendiga, lo felicito. Mi comandante, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante jefe, permiso para retirar. Muy bien. El ciudadano teniente coronel Ruperto Molina Ramírez es natural de El Piñal, estado Táchira, puerta del llano venezolano. Egresado de la Escuela de Aviación Militar el 7 de julio de 1998, perteneciente a la promoción Capitán Rafael Ángel Soler Medina. En el año de las Fuerzas Especiales de la Aviación Militar Bolivariana, se da inicio al pasaje aéreo alegórico al 96º aniversario de la aviación militar bolivariana y 24º aniversario de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992. Se presenta una formación híbrida conformada por un avión Sukhoi 30 MK2 y los aviones K8W desplegando en el aire el tricolor nacional y las 8 ínclitas soberanas del cielo patrio. Los sistemas de ala rotatoria de la aviación militar bolivariana en formación de rombo con el sistema Estron del Grupo de Entrenamiento Aéreo número 18 a bordo del ciudadano general de brigada Javier Pérez Pacheco, héroe del 27 que rescató al comandante Chávez. Se presenta frente a la tribuna de honor una formación de helicópteros Cougar AS-532 del Grupo Aéreo de Operaciones Especiales número 10. ¡Vamos! Hasta donde otros no llegan. Su líder, el ciudadano general de brigada Luis Vargas Roca, comandante de la unidad. Sobre el eje de pasaje, se inicia la presentación de los sistemas de entrenamiento primario del Centro de Adiestramiento Aéreo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una formación en rombo del sistema Diamond D-40 del Grupo de Entrenamiento Aéreo número 19. Su líder, ciudadano coronel Royman Antonio Hernández, comandante del Grupo Entrenamiento número 19. Se presenta frente a la tribuna de honor la formación en rombo del sistema Diamond D-42 de esta insigne unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Inician su pasaje los alegres pichones del Grupo de Entrenamiento Aéreo número 14 en una formación en rombo del sistema SF-360 Armaki. Este entrenador primario, donde las futuras y futuros pilotos de la aviación militar bolivariana harán su entrenamiento primario. Con más de 100.000 horas de vuelo al servicio, una formación en rombo del sistema T-27 Tucano del Grupo de Entrenamiento número 14, bajo el liderazgo del ciudadano coronel Héctor Mora Pérez, comandante de la unidad. Por vez primera, se presenta en esta efeméride una formación en rombo híbrida de los sistemas de transporte ejecutivo del Grupo Aéreo de Transporte número 5. Su líder, el ciudadano coronel Sanginés Gómez. Su lema, competencia por la excelencia.
amado pueblo maracayero. Podemos apreciar en estos momentos una formación de aviones AT-27 Tucán. Se presenta sobre el eje de pasaje el ala K8W Karakorum, sistema adquirido en tiempos de revolución, y hacen su pasaje los aviones pertenecientes a los grupos aéreos de caza número 12, Superación, y el grupo de operaciones especiales número 15, con sede en la base aérea Rafael Urdaneta. Incólumes, a pesar del bloqueo inclemente del norte, majestuoso sistema F-16, dragones, protectores y vengadores al servicio de la defensa de los cielos de la patria. Un sistema que se ha mantenido gracias al soporte e ingenio de las mujeres y hombres militares y civiles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la aviación militar para mantenerlo volando por más de 35 años. Como punta de lanza, de manera imponente, se presenta una formación consolidada del ala Sukhoi 30 MK2 con los aviones de los grupos aéreos de caza número 11, Vencer o Morir, y los aviones del grupo aéreo de caza Libertador Simón Bolívar número 13, indestructibles e invencibles. Desde la llegada del primer avión el 30 de noviembre del año 2006 hasta la presente, se han efectuado vuelos a lo largo de toda la geografía nacional, con la participación en operaciones independientes y conjuntas, propiciando así el entrenamiento continuo de todo su personal, así como el empleo de armamento real de última generación. El Grupo Aéreo de Caza Simón Bolívar número 13 y el Grupo Aéreo de Caza número 11 es conformado por un selecto grupo de hombres y mujeres que se desempeñan día tras día como pilotos y técnicos en uno de los sistemas más avanzados y aéreos a nivel mundial, los cuales tienen como principal misión realizar operaciones aéreas. Como podrán observar en nuestros telereceptores, desde la cabina de la formación híbrida, que iniciará la maniobra de máximo rendimiento, conformada por una formación de aviones Sukhoi 30 MK2 del Grupo Aéreo de Caza número 11 y dos aviones F-16. Bajo el trepidar y el rugir de las alas de paz y progreso, desplegando libre y ondeante las estrellas soberanas, la aviación militar bolivariana, hoy más que nunca, en el año jubilar de las Fuerzas Especiales, donde notarán nuestra presencia cuando la misión esté cumplida. Aviación militar bolivariana, paladín del espacio soberano. A continuación, proyección audiovisual institucional con motivo al 96º aniversario de la aviación militar bolivariana y 24º aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. La aviación militar bolivariana moderniza todo su equipamiento para garantizar el apresto operacional y defender el espacio aéreo soberano de cualquier amenaza que quiera robar la independencia lograda hace más de 200 años. Hoy, al celebrarse el 96º aniversario de su creación, la aviación militar bolivariana ejecuta el despegue definitivo hacia el dominio del espacio aéreo como una fuerza moderna, eficaz, humanista, antiimperialista e irreductiblemente chavista. Nuestras guerreras y guerreros del cielo patrio son el baluarte fundamental de la soberanía nacional, recurso más valioso con el que contamos y el único que asegurará nuestro éxito para la consolidación del legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez.
De la mano con el pueblo, la aviación militar bolivariana siempre está presente todo tiempo, todo lugar. Y este año los Pegasos desplegaron sus alas solidarias para socorrer a nuestros hermanos ecuatorianos, víctimas del devastador terremoto, y al hermano pueblo de Haití afectado por el huracán Matthew. Ante la guerra económica que vive nuestro país, la aviación militar bolivariana, fiel al mandato del presidente Nicolás Maduro Moros, trabaja incansablemente en la gran misión abastecimiento soberano, ayudando al pueblo venezolano a combatir esta guerra no convencional. De igual forma, brinda apoyo a nuestras comunidades indígenas ubicadas al sur de nuestro territorio nacional con traslados aeromédicos, medicinas y alimentos. La aviación militar bolivariana, siempre comprometida en la defensa de la soberanía nacional ante la amenaza de otro tipo de guerra, nueva en intensidad, pero antigua en su génesis, como los movimientos subversivos, paramilitares y el crimen organizado, nuestra aviación ha activado el Comando de Operaciones Especiales número 20, con profesionales militares altamente entrenados para la defensa del territorio nacional. Siguiendo el ejemplo de nuestros libertadores, al conmemorarse los 200 años del salto a la inmortalidad del generalísimo Francisco de Miranda, la aviación militar bolivariana con júbilo se unió al pueblo para homenajear a este guerrero indomable y seguir el llamado de la unión para la definitiva independencia de América, sueño anhelado del libertador Simón Bolívar. Año 92, la patria sufrió los dolores de un parto largo. El parto de la nueva historia, de la nueva era. Y allí estuvo, como siempre va a estar, la aviación, los aviadores de la patria, los soldados patriotas, revolucionarios, hoy antiimperialistas y socialistas de nuestra aviación militar bolivariana. Si un día, pueblo estólido, nos mueve la contienda, que atónito comprenda lo inmenso de su error. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Aviación militar bolivariana, poder aéreo al servicio del pueblo. Aviación militar bolivariana, paladín del espacio soberano. Aviación militar bolivariana. Fuerte los aplausos para nuestra aviación militar bolivariana en la patria de Bolívar, en la patria de Chávez. Palabras del ciudadano mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la aviación militar bolivariana. Atención. ¡Fir! Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo de la República y distinguidos ministros y ministras del Gabinete Ejecutivo. Excelentísimos embajadores, honorables encargados de negocios y oficiales agregados militares, navales y aéreos de los países amigos acreditados en nuestro país. Ciudadano Tarek El Alizami, gobernador bolivariano del estado Aragua. Ciudadano Manuel Galindo Ballesteros, contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, presidente del Consejo Moral Republicano. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás miembros del alto militar, alto mando militar. Ciudadano almirante Remigio Ceballos Hichazo, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico de Operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Mayor General Juan de Jesús García Tucen, Comandante General del Ejército Bolivariano. Ciudadano Almirante Orlando Maneiro Gaspar, Comandante General de la Armada Bolivariana. Ciudadano Mayor General Antonio Benavides Torre, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Ciudadano Mayor General César Vega González, Comandante General de la Milicia Bolivariana. Ciudadano Mayor General Pedro Miguel Castro Rodríguez, Viceministro de los Servicios Personal y Logística de la Defensa del Ministerio de Poder Popular para la Defensa. Ciudadana Almirante Elisa Amelia Diticio Arias, Viceministra de Educación para la Defensa del Ministerio de Poder Popular para la Defensa. Ciudadano Mayor General Alexander Hernández Quintana, Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa del Ministerio de Poder Popular para la Defensa. Ciudadano Mayor General Carlos Osorio Zambrano, Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Ciudadano Mayor General Luis Epifanio Medina Fernández, Contralor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Mayor General Enzo Guerrero Contreras, Comandante General de la Defensa Aeroespacial Integral. Ciudadano Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, Administrador Diocesano del Ordinariato Militar, aunque pido un fuerte aplauso a mi coronel, por favor, si son tan amables. Y las bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso y nuestra Virgen de Loreto. Ciudadanos ministros y ministras integrantes del Gabinete Ejecutivo, señores oficiales generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, cadetes, alumnos, tropa listada y personal civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asistente a este acto. Distinguidos comandantes generales, especialmente invitados en el día de hoy, ciudadanos gobernadores y alcaldes y demás autoridades civiles especialmente invitadas, personal militar y civil participante en los hechos históricos de 27 de noviembre y 4 de febrero de 1992, especialmente invitados, a quien pido un fuerte aplauso, que nos honran con su presencia. El amor de mi vida, Juana Paula, y mis tres amores, Emily, Emilé y Vanesca de Los Ángeles. Pueblo heroico de Venezuela, fotógrafos, camarógrafos y periodistas de los medios de comunicación social, señoras y señores. ¡Adiscre! ¡Chum! Bolívar, Chávez y Fidel viven. No permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela, defendiéndolos contra España, ha desaparecido una gran parte de la población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofende. Bolívar, 7 de octubre de 1818. Carta Juan Bautista Irving, representante de Estados Unidos en Angostura. Comienzo estas líneas con la réplica dada por nuestro libertador al agente norteamericano durante las semanas finales del año de 1818, cuando se realizaban los preparativos para el segundo Congreso Constituyente de nuestra patria, el Congreso de Angostura. Y quiero ensalzar la digna respuesta de nuestro padre libertador ante la felonía del representante norteamericano, con la fecha que nos ha reunido en este glorioso recinto el día de hoy, el 96º aniversario de nuestra aviación militar bolivariana. La relación de la decorosa y audaz actitud del padre de la patria se vincula con el supremo propósito que justifica la existencia de nuestro componente: defender el espacio aéreo nacional y la soberanía del país. Esta fecha sirve también para rendir honor a los hombres y mujeres que hace ya 24 años decidieron arriesgar sus aspiraciones y tranquilidad personal por salvaguardar aquello que para el libertador tenía un valor inestimable: el honor de Venezuela. Hoy volvemos a esta academia transformada en la cantera de donde saldrán nuevos oficiales cuyo compromiso está ligado indisolublemente al futuro del país y también al de este maravilloso proceso de cambio que desde hace 17 años venimos protagonizando junto al pueblo de Venezuela. Vivimos un momento de definiciones y los soldados venezolanos sabemos claramente cuál es nuestro papel ante la historia. Muy bien lo dijo el padre Bolívar hace 200 años: vacilar es perdernos. Generalmente estas fechas sirven para hacer recuento de los logros alcanzados durante este último año para nuestra querida institución. Sin embargo, el primer logro obtenido ha sido nuestra contribución a la consolidación de la paz nacional y a la defensa de la institucionalidad democrática, la cual se encuentra seriamente amenazada, no solo por repugnantes y empeños injerencistas de gobiernos y entidades extranjeras, especialmente los Estados Unidos y las organizaciones de Estados americanos, sino además por las sorprendentes y repulsivas manifestaciones de apoyo que tales maniobras han conseguido en el seno de un sector político del país, precisamente el que dirige la Asamblea Nacional. No obstante, nuestro componente,
y en conjunto toda nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido baluartes de la construcción de la paz, a pesar de soportar las peores calumnias que en toda la historia republicana de nuestro país ha recibido institución alguna, la mayoría de ellas alimentadas por mezquinos y apátridas intereses que buscan socavar el prestigio que tradicionalmente ha gozado nuestra institución en la sociedad y la estabilidad política de nuestra nación, con el objeto de comprometer el bien más preciado que hemos consolidado hasta ahora, nuestra independencia nacional. No ha sido fácil manejar esta coyuntura en apoyo a un país que se debate en una severa crisis. No ha sido fácil atender los diversos problemas institucionales de una organización cuya transformación responde a los requerimientos de una nación moderna y reclama la satisfacción de diversas necesidades propias de su naturaleza. Pero afortunadamente no es una frase hueca esa que algunos compañeros dicen orgullosamente, es una realidad contra la cual diariamente chocan quienes desean ver a Venezuela humillada ante los poderes que desafortunadamente aún controlan al mundo. Tenemos una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por mi parte, con mucha humildad me atrevería a agregar que también tenemos una nueva aviación militar bolivariana, pero además orgullosamente chavista, decidida a seguir transitando el camino hacia la democracia revolucionaria y el socialismo bolivariano. No hay duda alguna en este propósito. Sin embargo, compañeros, recorrer ese camino requiere del compromiso de todos. No basta solo con gritar consignas que se volverán vacías si las ideas que las originan no se transforman en hechos concretos. Si no convencemos con argumentos y hechos la razón por la cual la revolución bolivariana no es una alternativa, sino el único camino. Nuestro pueblo está esperando un mensaje de esperanza, pero también que el trabajo que con mucho sacrificio venimos realizando sea palpable para la mayoría de ellos. Tampoco olvidemos que como hombres de uniforme estamos obligados a dar el ejemplo ante nuestra sociedad y que los sacrificios que realicemos en esta hora difícil para la patria serán retribuidos en el bienestar y la paz de las generaciones futuras. Asumamos entonces el compromiso de dejar una sociedad mejor a las generaciones que deberán consolidar el proyecto de nación que libremente hemos admitido y cuya máxima expresión está contenida en el plan de la patria. En este sentido, no quiero dejar pasar esta oportunidad para resaltar algunos de los resultados realizados por los hombres y mujeres que integran esta institución que me honro comandar, entre lo que podemos destacar: mantener un apresto operacional superior al 60% del parque aeronáutico en plena guerra económica y con el boicot al que está siendo sometido nuestro país, el cual se extiende no solo a la compra de partes, repuestos y eventualmente nuevos sistemas de armas, sino a todas las operaciones financieras imprescindibles para el acceso a créditos en divisa, transacciones comerciales y otras actividades fundamentales para la economía nacional. Hemos sido golpeados severamente por el saboteo inclemente contra nuestra economía, pero no van a derrotarnos. De igual manera, continuar desarrollando el plan de construcción de nuevas infraestructuras, al igual que la recuperación de las existentes, tales como hangares, dormitorios, talleres, salones de clase, comedores, comando, gracias al valioso apoyo del Ministerio de Poder Popular para la Defensa a través del Fondo de Inversión Negro Primero. Proporcionar a nuestro personal con cierta frecuencia el acceso a bienes de primera necesidad a precios justos, política que deberán extenderse en los próximos meses a otras unidades que no han sido atendidas con la frecuencia necesaria, sin menoscabos de las correcciones que deban realizarse a las deficiencias que hasta ahora se han presentado. Mantener los cursos de formación de nuevos pilotos militares y personal técnico, lo cual nos garantiza la arcilla necesaria para alimentar las unidades de la aviación y del resto de los componentes que cuestan con modernos sistemas de armas adquiridos en revolución. En este sentido, solo entre 2015 y 2016 han sido graduados 97 oficiales de los cuatro componentes y para el 2017 aspiramos a graduar 94 más, muchachos que integran los cuadros de toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Profundizar las labores que realizan los grupos aéreos de transporte número 6 y número 9 en respaldo a nuestros hermanos del sur, especialmente a las poblaciones indígenas de los estados Amazonas y Bolívar, víctimas no solo de la exclusión y el expolio de más de 500 años de ignominia, sino de los terribles efectos que la criminal guerra económica tiene en esa región del país. Apoyar y participar activamente en el despliegue conducido por nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano,
donde personal de nuestras unidades están participando activamente en la batalla contra la burguesía parasitaria nacional, a objeto de derrotar las acciones que buscan desestabilizar la economía venezolana. Como pueden observar, nuestra mayor preocupación no se limita a mantener nuestro apresto operacional y ofrecer mejores condiciones de vida y trabajo a nuestros cuadros activos, sino también cooperar activamente en el desarrollo del país y muy especialmente en el éxito de las políticas que conlleven a la solución de la difícil situación económica que vivimos y que redunden en la consolidación del diálogo que ha sido emprendido por el gobierno nacional y sectores de la oposición y el acompañamiento de personalidades e instituciones amigas de Venezuela. Como miembros de una institución respetable, patriótica, moralmente fortalecida y con un papel decidido en la vida del país, esperamos que los factores adversos a la revolución bolivariana dejen la polémica del insulto, de la mentira, de la vulgarización en la práctica política y del chantaje apátrida, y asuman con responsabilidad la representación que coyunturalmente tienen de un importante sector del país que, más allá de bravuconerías, espera de ellos un comportamiento más coherente y responsable frente a los desafíos que todos tenemos por delante. También debo mencionar el deber que tenemos los revolucionarios de perfeccionar este hermoso proceso de cambio que venimos protagonizando desde 1999. Es urgente derrotar no solo al enemigo que aún pretende entregar la patria como una barajita en remate, representado por aquellos sectores políticos y económicos que hasta 1999 coparon la escena política y económica del país, sino los terribles vicios que desafortunadamente aún cargamos a cuestas y que harán imposible la construcción del socialismo y la consolidación de la revolución bolivariana. Esta es una batalla la más difícil de todos, compañeros, porque implica el combate en el terreno cultural, en el de la formación educativa, en el de las ambiciones personales y en el de los falsos valores inculcados durante décadas por el capitalismo rentista. Para finalizar, quiero exhortar a todos a realizar un esfuerzo adicional en la formación intelectual de cada uno de nosotros, con una preocupación personal de primer orden, pero también contribuir en el proceso de formación de nuestros cuadros, de los jóvenes que hoy hacen vida en nuestros institutos y academias, así como el de la camada de jóvenes oficiales, sargentos y tropas que nutren nuestras unidades y sobre todo a quienes depositaremos la dirección de nuestro componente al cabo de pocos años. Bien lo dijo nuestro comandante supremo: educación, educación. He allí la base fundamental de la conciencia, del despertar y de la revolución. Quiero agradecer profundamente a nuestros camaradas de otros componentes, a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, a mi gran jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, pero sobre todo al pueblo venezolano, baluarte de resistencia, ejemplo de carácter y dignidad, que a pesar de la difícil coyuntura, sigue siendo un modelo para los pueblos oprimidos del mundo. No exagero al afirmar que veo en nuestro compatriota una imagen impresionante, en un estado anímico extraordinario, en circunstancias que a pesar de la adversidad no asfixian nuestras esperanzas. Veo en ellos un verdadero renacer de Venezuela, o al menos una excepcional gran oportunidad para nuestro país. Lo veo no solo en el interés de los venezolanos, lo veo en el interés de los latinoamericanos, lo veo en el interés de los demás pueblos oprimidos del mundo. Asumamos el compromiso como nación, como pueblo, de los más jóvenes, de los más maduros, de civiles, de militares, que realmente tenemos ante nosotros una enorme responsabilidad con nuestra noble nación. Creo que oportunidades se han perdido algunas veces, pero nosotros no tendremos perdón si esta se pierde. Un abrazo, compañero. El futuro es nuestro. Hasta la victoria siempre. Chávez, Bolívar y Fidel viven. Independencia, patria socialista y profundamente chavista. Se le quiere. Atención. ¡Fir! ¡A discre! ¡Chum! Himno de la aviación militar bolivariana.
interpretado por el personal civil y militar asistente al acto bajo los acordes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil General de División Pedro León Torres, de la ciudad de Carora, Estado Lara, y los integrantes de la banda marcial de la Aviación Militar Bolivariana bajo la dirección del maestro Felipe Iscaray. ¡Atención! ¡Fir! Participación de haber concluido el acto. Porción General de Brigada, Santiago Alejandro Infante Triago, director de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana y comandante de la agrupación de parada. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Fir! Vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vista la izquierda. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, le informo que el acto con motivo del 96º aniversario de la creación de la Aviación Militar Bolivariana y 24º aniversario de la gesta heroica Rebelión Cívico-Militar de 1992 ha concluido. Solicito su autorización para retirar la agrupación de parada una vez rendidos los honores correspondientes. Quiero ratificar todo el sentimiento de admiración hacia nuestra aviación militar bolivariana, hacia sus escuelas, cadetes, cadetas, oficiales y a todo el personal de esta gran familia de la aviación militar bolivariana de esta Venezuela del siglo XXI. Admirando el paso de la historia, de lo viejo bueno, de la fundación de esta aviación militar, representado en un milagro que vimos hoy volando. Los F-16, que han sido objeto, toda su tecnología, todas sus partes y repuestos, de un embargo, de un bloqueo, de una persecución
obsesiva, enfermiza del imperialismo estadounidense contra nuestra aviación militar y contra nuestros equipos. Ellos calcularon que iban a postrar y acabar la aviación militar en Venezuela. Y cuando vemos volar los F-16 con tecnología criolla, decimos: el milagro es posible cuando un pueblo está decidido a ser libre y a no dejarse arrodillar por ningún imperio. Felicidades a los técnicos, ingenieros, a los expertos de nuestra Fuerza Aérea, nuestra aviación militar bolivariana. Aquí no se rinde nadie, carajo, frente a este imperio asesino y criminal. Pero no solo que no nos quedamos, porque uno pudiera quedarse resistiendo, ¿verdad, general en jefe? Querido camarada Padrino López, querido vicepresidente, profe Aristóbulis Turi, querido hermano, camarada Tarek. Y no nos hemos quedado en la resistencia porque nuestro comandante Chávez dio los pasos adelante que teníamos que dar. Y ahí vimos la tecnología más avanzada, gracias a la alianza con la Federación Rusa. Qué orgullo sentimos cuando vemos los Sukhoi surcando los cielos libres y soberanos de nuestra patria venezolana. Cuando vemos la tecnología china también, que ya llegó para quedarse. Pronto habrá buenas sorpresas sobre la llegada de nueva tecnología en aviación y en defensa aérea de la China y de Rusia para seguir haciendo nuestra patria una patria inexpugnable, de paz, soberana, independiente, libre. Ya estaba hablando yo con el general en jefe, con nuestro mayor general. Felicito al mayor general Cruz Arteaga por las valientes, sinceras y contundentes palabras que ha dado en su discurso de orden el día de hoy. Sinceras, salidas del corazón de un hombre del pueblo humilde, con moral, con honestidad. Fue el piloto del comandante Chávez durante 15 años continuos y ahora está, lleva el control piloteando de manera espectacular e impecable nuestra aviación militar bolivariana. A usted, hombre del pueblo, humilde, sencillo, lo felicito, mayor general de la patria. Estaba hablando con ellos porque muchos de estos temas, ustedes saben, inversiones que tuvimos que espaciar, retardar. Agradezco la comprensión de todos y todas. Pero bueno, hemos vivido una situación que ha llevado a otros países a situaciones muy difíciles y a nosotros también. El promedio del petróleo este año, bueno, el promedio del petróleo hace 3 años fue $100 el barril. El promedio del petróleo hace 2 años fue $80 el barril. ¿Ustedes saben cuánto es el promedio este año? $34 el barril. Más o menos $12 por encima del costo de producción. De producción. No estamos hablando de otros costos asociados. Y a nuestros hijos le ha faltado una escuela, un aula de clase, un libro. Pregunto, y hemos cerrado alguna universidad y hemos cancelado los planes de salud de barrio adentro, o hemos dejado de expandir, o hemos dejado de construir viviendas para nuestro pueblo, o hemos dejado de invertir en la gran misión Negro Primero y la seguridad social de la familia militar bolivariana. Hemos dejado de cuidar el salario
los estatiques y las pensiones de los trabajadores, de las trabajadoras, de los profesionales de la patria. Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano, porque además de la guerra del petróleo, para tratar de rendir a los países libres e independientes que tenemos nuestra riqueza petrolera, hemos tenido una guerra financiera mundial, como ustedes seguramente habrán oído. Y hay que explicar muy bien en la Fuerza Armada a nuestros oficiales para elevar cada vez más la conciencia de la inmensa responsabilidad que tenemos para mantener el espíritu y la cohesión de Venezuela en esta circunstancia. Una guerra económica infernal. Ustedes, hermanos militares, hermanas militares, son protagonistas hoy de la gran misión de abastecimiento soberano. Y saben de los que le hablo, porque han conocido al monstruo desde adentro, como dijera el apóstol José Martí. Todos los días ven al monstruo desde adentro. La economía parasitaria, especuladora, bachaquera. El robo al pueblo. Pero tenemos que avanzar, como avanzaron los libertadores hace 200 años. A buen ritmo, con la estrategia clara, con la moral de quien se sabe poseedor de la causa de la historia de Venezuela, que es nuestra causa y nuestra moral. Liberando, liberando a nuestra patria, si ya la liberamos políticamente, si ya la hemos liberado a nuestra Fuerza Armada de las ataduras a los imperios, tenemos que liberar nuestra patria de la economía criminal que ha impuesto la oligarquía interna y liberarla de la guerra económica que nos han impuesto a nivel internacional en el petróleo, en las finanzas públicas. Es la gran tarea de nuestra generación, generales en jefe, oficiales, hombres y mujeres, familia militar, ministros, ministras. La gran tarea de nuestra generación es echar a andar una poderosa maquinaria para que esta economía se levante con motores propios, con fuerza propia, y ir sustituyendo todos los mecanismos de la imposición del capital sobre el pueblo, sustituyéndolos por nuevos mecanismos productivos, distributivos, de fijación de precios. Necesitamos un país que genere sus propias riquezas nacionales y satisfaga las necesidades crecientes de un pueblo que tiene justicia, que tiene igualdad y que es dueño de su destino, gracias a la Revolución Bolivariana. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es mentira. No es en el capitalismo o nadando en las aguas de la economía parasitaria y especulativa que nosotros vamos a ver una patria próspera. Lo digo con convicción absoluta, porque me he plantado frente a los imperios y las oligarquías, y no le tengo miedo a nada ni a nadie, ni a lo que hay ni a lo que venga. Y me he plantado porque estoy convencido de que nuestro camino es el camino de la independencia nacional, de la prosperidad económica. Y eso solo lo va a dar el socialismo nuestro. El socialismo construido con nuestra alma, con nuestra inteligencia, como han hecho ustedes para mantener volando los F-16. ¿Cómo lo han hecho? Mendigando los repuestos, arrodillándonos para que no los vendan, o produciendo nueva tecnología. Son ustedes ejemplos de lo que hay que hacer. Generales jefes, Estado Mayor Conjunto, comandantes de los cuatro componentes de la Milicia Nacional, este es el ejemplo que hay que seguir para que la gran misión de abastecimiento soberano vaya ocupando los espacios y liberando los espacios, los estados, los municipios, las parroquias,
liberándola de tanta economía criminal, de tanta acechanza, de tanta emboscada, de esa oligarquía que usted nombraba, mayor general Cruz Arteaga, de esa oligarquía que no tiene ética, que no tiene límites, no tienen límites. Hace 196 años, en Santana de Trujillo, a esta misma hora, hoy se está conmemorando en un acto, y le pedí al compañero Diosdado Cabello que fuera a dar el discurso de orden y a presidir en Santana de Trujillo los 196 años del encuentro histórico entre el general libertador Simón Bolívar y el general Pablo Morillo, jefe de las tropas imperiales de España en tierras venezolanas. 196 años. Se firmó el Tratado de la Regularización de la Guerra. En Trujillo, en 1813, 7 años antes, Bolívar fue obligado, escúchenme bien, no estoy diciendo una palabra de más. Bolívar fue obligado en 1813, ante las tropelías, violaciones de las tropas españolas del imperio, fue obligado a sacar el decreto de guerra-muerte. Junio 1813, en Trujillo también, en lo que hoy es la capital del estado Trujillo. Y pasaron los años, vinieron victorias, derrotas, estuvimos arriba, estuvimos abajo. Y luego de instalar el Congreso Plenipotenciario en Angostura, luego de triunfar Bolívar con las tropas en Boyacá, estableció lo que hoy pudiéramos llamar una mesa de diálogo con el propio jefe de las tropas del Imperio Español, Pablo Morillo, quien a su vez venía de derrotar al ejército más poderoso de Europa, los ejércitos de Napoleón. Y esa mesa de diálogo, allí llegó Bolívar, mandó al mejor de los mejores, Antonio José de Sucre. Y Sucre llegó la propuesta de Bolívar de un armisticio, y se firmó el armisticio, y se cumplió el armisticio, y luego se negoció un tratado de regularización de la guerra, porque Bolívar, a pesar del decreto de guerra-muerte, estando en el propio escenario, en el centro de la batalla por la libertad de América, sabía que el objetivo siempre fue la paz perpetua que enarboló hasta el último de sus días, allá el 17 de diciembre de 1830, nuestro libertador. Y así se negoció un tratado que fue, en su doctrina, en sus conceptos, lo más avanzado del derecho internacional para entonces, cadetes. Y fue como quedó registrado en la historia desde Santana de Trujillo, el primer tratado de derecho humanitario de guerra que se firmó en tierra americana y que marcó la doctrina de regularización de la guerra militar en esta tierra e impactó el derecho humanitario internacional en el mundo. Ustedes estudian eso en las escuelas. Hay que estudiarlo cada vez más. Los dos decretos, el decreto de la guerra-muerte y el tratado de regularización de la guerra, son las dos caras de la moneda de los procesos históricos que hemos vivido. Para las dos estamos preparados, pero nosotros amamos la paz. Y yo lo que he hecho en estos años de gobierno
ha sido enfrentar una conspiración internacional, enfrentar una guerra interna y buscar la paz, preservar la paz, defender la paz como el derecho más preciado y hermoso del pueblo venezolano a vivir en tranquilidad. Por eso hoy invoco el espíritu magnánimo y magnífico del libertador Simón Bolívar hace 196 años. Quizás a esta oposición, a esta derecha, a esta contrarrevolución le falte altura que sí tuvo Pablo Morillo. Quizás los obligué a sentarse en la mesa de diálogo. No se habían terminado de sentar y ya estaban diciendo que se iban a parar. Y nosotros estamos llevando propuestas concretas para llegar a un acuerdo de coexistencia, de convivencia de los venezolanos y para llegar a un acuerdo para levantar la economía y que cese todas las formas de guerra económica contra el país por parte de ellos. Pudiéramos traer de la historia el tratado de regularización de la guerra, quizás sea eso, regularizar el conflicto histórico, el conflicto político, porque ellos saben que nosotros no nos vamos a rendir y no vamos a entregar las banderas tricolores de la patria, de la soberanía, de la revolución, del socialismo, jamás, ni por las buenas, ni por las malas, jamás nos rendiremos. Pero ellos interpretan la magnanimidad de la revolución como debilidad. Y si uno los llama al diálogo, dicen ellos, pues, o uno de ellos, Maduro está débil. Se está rajando Maduro, dice por ahí uno. Yo desde aquí le digo a esos sectores que la mesa de diálogo y el camino de la construcción de un acuerdo de coexistencia, de convivencia, de un tratado de regularización del conflicto histórico que la revolución ha generado para la búsqueda de la independencia, la justicia y la igualdad del pueblo venezolano es el camino. El único camino es el diálogo, es la búsqueda de la paz, es la búsqueda del respeto, de la tolerancia entre los venezolanos, entre las venezolanas. Es el respeto a la Constitución. Y que cese ya tantas conspiraciones. Que cese ya tanto llamado al odio. Tantas provocaciones. Y que dejen la discutidera de asuntos que no le interesan a los venezolanos y dejen esa guerra de desgaste que generan por sus divisiones y sus odios, que cesen en tantas campañas para sembrar odio. La mesa de diálogo instalada hace 4 semanas es una oportunidad para la paz. Y no voy a permitir que nadie se levante de esa mesa de diálogo. En esa mesa de diálogo nos quedamos todo el año 2017, todo el año 2018, y debemos instalarla como una institución del país para el diálogo entre los diferentes y para procesar las diferencias en todas las coyunturas que nuestra patria viva. La mesa de diálogo tiene que ser un gran instrumento del país creado en revolución para no permitir que en Venezuela se imponga el odio y el odio nos lleve a una guerra. Yo he preguntado muchas veces, ¿cuál es la alternativa al diálogo?
matarnos. Ustedes quieren que nos matemos. Ustedes quieren una guerra para Venezuela. Hay gente que la quiere. Y se disfrazan de cordero, pero por debajo van minando todas las posibilidades del respeto, de la tolerancia, del diálogo, del entendimiento. Yo creo que represento la voz de las grandes mayorías cuando digo: Venezuela quiere paz, Venezuela quiere concordia, Venezuela quiere cambios profundos en revolución y Venezuela quiere diálogo para la paz, para esa concordia, para la búsqueda de acuerdos que permitan regularizar toda la situación y sobre todo concentrarnos en la recuperación económica de nuestra patria como base fundamental para sustentar la igualdad, la justicia, que a través de las misiones y grandes misiones hemos construido. 196 años después, la doctrina de Bolívar tiene plena vigencia. Su concepto humanitario del conflicto más duro que ha vivido nuestra patria, una guerra militar por su independencia, también tiene plena vigencia. Y en esta lucha que nos ha tocado junto al comandante Chávez, fundador de nuestra revolución, esta lucha que me toca como presidente y esta lucha que le toca a ustedes, juventud militar, hacia el futuro, tengamos presente la doctrina humanista, la doctrina pacificadora del libertador Simón Bolívar. A 196 años del encuentro de Santa Ana de Trujillo, tiene plena vigencia y debemos llevarla a la práctica para abrirle los caminos de la paz, del fortalecimiento de la libertad, de la democracia a nuestro país. Ya se acercan las Navidades. En las próximas semanas le deseo a toda la familia militar de Venezuela que tengan unos días de felicidad compartiendo con los suyos y pensando en los años que están por venir, viendo al cielo y pidiendo sus bendiciones, dándoles gracias a nuestro Dios por darnos tanta fortaleza espiritual y moral para llevar juntos esta patria, que hoy sí es patria y que hoy sí es de todo. Le he dicho y le he dado la orden al general Padrino para que se planifique a partir del 12 de diciembre las vacaciones y el descanso de la familia militar venezolana. Y ese 12 de diciembre, bueno, le vamos a dar la despedida para que tengan 15 días de descanso y vacaciones para compartir familiar. Del 12 al 27, el primer turno. Y del 28 de diciembre al 12 de enero, el segundo turno. ¡Feliz Navidad, Fuerza Militar! ¡Feliz Navidad, Familia Militar! ¡Feliz año 2017 desde ya, de compromiso, de unión y de amor! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la aviación militar de Bolívar! Gracias. Adelante, general. Entendido, mi comandante jefe. ¡Vista al fin! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención, presenten. ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! Honores al padre de la patria grande, general en jefe, libertador Simón Bolívar. Con vista al estandarte del padre de la patria grande, general en jefe, libertador Simón Bolívar. ¡Atención, presenten!
¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! Honores al comandante supremo y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Con vista al estandarte del comandante supremo y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. ¡Atención, presenten! ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, presenten. ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! Ha concluido el acto. Conformación del Callejón de Honor. Callejón de Honor. ¡De frente! ¡Marr! Retirada del señor Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana,
agradece al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las distinguidas autoridades civiles, militares, eclesiásticas y al pueblo soberano de Venezuela, y a todo el personal presente en el patio de honor de la Academia Militar de la Aviación Militar Bolivariana, que hoy nos honraron con su presencia en este significativo acto con motivo de la creación y celebración del 96º aniversario de la Aviación Militar Bolivariana. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes buenas tardes. La aviación militar bolivariana se llena de orgullo patrio. Hoy, cuando conmemoramos el 96º aniversario de la creación de nuestro componente aéreo y el 24º de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1000. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.